después de la presentación, no crean nada de lo que dijo. La primera cosa que se me viene a la cabeza es el color naranja. Fue la primera vez que entré al Club Independiente acompañando a un amigo que iba a jugar tenis, que iba a aprender, y yo ni idea, yo simplemente estaba andando en bicicleta y digo, vamos. Así que entré al Club Independiente y vi toda la superficie naranja que nunca en mi vida la había visto y dije, qué cosa tan linda. La segunda cosa que me acuerdo que me impactó a mis 11 años de edad es que vi a dos chiquitos entrenando y jugando de una manera increíble. Más tarde me daría cuenta que me dijeron que estos chicos eran Franco Davini y Guillermo Pérez Roldán. Fue las dos cosas que me marcaron. En ese momento dije, yo quiero hacer esto, yo quiero jugar al tenis. Con mis 11 años de edad era mi sueño. Empecé a practicarlo como cualquier chico del club. En la escuela, mi carrera tenística fue rápida. Aprendí a jugarlo muy bien. Mentira, no tan bien. Competí bastante mal. Y a los 18 años tuve que tomar una decisión, si seguía jugando al tenis o me ponía a estudiar. En la escuela realmente me iba bastante bien, tenía notas aceptables, así que como para el tenis tenía que tener talento y dinero, cosa que no tenía ninguna de las dos, decidí estudiar. Inmediatamente elegí una carrera rápidamente, la más fácil que encontré, que fue Ingeniería de Sistemas. A los 3 meses estaba en mi casa sentado delante de mi papá tratando de decirle que iba a abandonar y que no iba a estudiar. Y esperando el reto más grande de mi vida, me encontré con el mejor consejo que me dieron en mi vida, que fue, bueno hijo, si te vas a dedicar a algo que busques hacer y te gusta, y lo querés hacer porque te gusta, seguramente vas a tener éxito. Lo único que tenés que hacer es seguir 3 o 4 cosas importantes, que son dedicarte con todas tus ganas, con toda tu energía, ponerle todo lo que tengas, no bajar los brazos ante la adversidad y sobre todas las cosas, que es lo más importante, confiar en uno mismo. Así que agarré la raqueta y me fui para el club. Tuve la suerte de que me aceptaron rápido. Empecé a dar clases como cualquier profe de tenis en una escuela. Y de pronto, dando mis clases en el club, ya jugaba bastante bien y dijeron, necesitamos un peloteador para un chico que juega muy bien. Ese chico era Mariano Zabaleta. Chocho de la vida, me pagaban por hacer algo que me gustaba. Imagínense que pelotear con Mariano era una cosa increíble, era el mejor del país en ese momento. Y creo que la varita mágica me tocó, ahí sí me tocó, de verdad, porque había que viajar y todos los profesores que estaban para viajar, ninguno podía. Y estaba yo que peloteaba todos los días con Mariano, y le preguntaron a Mariano si le gustaría viajar conmigo, él dijo que sí, éramos casi amigos. Así que me fui de gira sudamericana sin tener idea de cómo tomar un avión, de estar en hoteles, que jamás en mi vida había estado en un hotel bueno, con desayuno americano, me sentía increíble, el rey. Tuve la suerte de que en esa gira conocí dos chicos también que jugaban muy bien. Uno era Nicolás Lapenti y otro era Hugo Guten, que fue un jugador que fue número 1 del mundo. Y los vi jugar muy jóvenes, con 16 años, y la verdad que el nivel de esos chicos era una cosa increíble. Mariano en su momento también ganaba torneos, así que yo creía que eso era lo que me gustaba. Cuando regresé a Argentina, después de 2 meses, en ese momento las comunicaciones eran difíciles porque la gente no tenía teléfono en la casa. Yo no tenía teléfono en mi casa, así que después de estar 2 meses desaparecido, aparecí en mi casa y mi mamá me mira como diciendo, ¿estás vivo? Y yo le digo, mamá, necesito por favor que me hagas milanesa porque estuve 2 meses comiendo arroz, y necesito por favor que me hagas milanesas. En ese momento recuerdo, comiendo milanesas, que dije, esto es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es dedicarme a formar jugadores de tenis. ¿Qué es la formación? La formación de jugadores es tomar un chiquito desde muy temprana edad y tratar de llevarlo a jugar profesionales. Realmente es una tarea muy difícil, ya que te lleva 10 años de tu vida. ¿Cuáles son los valores que trato de inculcar cuando tomo un chico tan chico? Por supuesto que enseñarle a jugar al tenis, pero hoy no vamos a hablar de técnica, no les voy a hablar de drive, de revés, de saque, de slice, ya habló Pepo. Hoy voy a hablar de,
de las cosas que realmente creo que valen la pena, que son cosas por las que los chicos que creo que ya mencionó lograron el éxito. Una es el talento, otra es el sacrificio, el respeto, seguir las reglas de juego. Hay un montón de valores que nosotros inculcamos todos los días a los chicos. El más importante que para mí es el respeto. ¿El respeto por qué? Porque creo que si no hay respeto, no hay relación profesor-entrenador y si el jugador no respeta al entrenador, no hay proyecto que se pueda llevar adelante. Cuando estoy con mis alumnos, siempre cuento esta anécdota y la voy a compartir con ustedes. Estando en Italia, con Juan Martín del Potro, que era un jugador excepcional para la edad y para lo que era en ese momento, los jugadores, les cuento un poco, están soportando bastante presión cuando juegan. Presión, soportar errores, fortalecen el carácter. Y en ese trabajo que hacen todos los días de jugar, también hace que los jugadores reaccionen mal. Y muchas veces ustedes ven por televisión que los jugadores rompen raquetas o dicen alguna mala palabra. Tenemos el ejemplo nuestro de Gaudio, por ejemplo, que ya lo conocemos. Mariano tiene una falta de respeto hacia mí, me dice una cosa que no voy a compartir. Y yo automáticamente le digo, listo, no hay ningún problema, nos volvemos. Yo me vuelvo. Vos, si querés, quedate jugando. Hablamos por teléfono con el padre, teléfono público, yo hablando con el padre que lo quiero matar, que no lo aguanto más, este pibe es un irrespetuoso, el pibe atrás, termino de hablar, el pibe habla con el padre y le dice el padre que me pida perdón. Bueno, tardó 2 semanas en pedirme perdón. En esas 2 semanas estábamos como dos parejas, como una pareja divorciada en malos términos. Nos levantábamos, nos mirábamos, estábamos, desayunábamos juntos sin hablar, almorzábamos sin hablar, entrenábamos sin hablar. Hasta que él creo que se cansó y dijo la palabra mágica, perdón. Y a partir de ahí creo que la relación nuestra como jugador y como entrenador fue muy importante y hoy es un amigo, realmente es un amigo. También nosotros en la escuela seguimos reglas. Como ven, voy pasando y algunas palabras van apareciendo en el orden que quieren. Seguimos reglas y tenemos reglas básicas para que los chicos aprendan a valorar algunas cosas. La primera regla que tenemos es el que llega tarde no entrena. El que llega tarde no entrena, se va a la casa. De todos modos, prefiero que lleguen tarde y se tengan que ir a que no vayan directamente. Otra regla que tenemos es que todos los jugadores juegan con todos los jugadores. Es decir, que Del Potro en su momento entrenó con todos los chicos de la academia, como todos, porque tratamos de que nadie se siente una estrella, aunque realmente algunas veces los resultados y lo que ellos logran como tenistas los hace sentir una estrella. Pero tratamos de que en el club ninguno se sienta como una estrella. Lo que nosotros tenemos que ver siempre es cómo tratamos de que los chicos adopten valores. ¿Sí? Sabemos que el tenis es uno de los deportes muy difíciles, es un deporte en el cual, les voy a tirar una estadística, pero de 100.000 personas que empiezan a jugar, solo uno logra meterse dentro de los 100. Entonces nosotros, conscientes de eso, en el club somos formadores de personas. Nosotros pensamos que las personas están adelante del jugador. Si son buenas personas y son buenos jugadores de tenis, mejor aún. Pero la gran mayoría de los chicos que están en el club, lo que nosotros queremos es que cuando terminen la carrera, ya sea o se van a jugar profesionales o se van a estudiar, los valores que el deporte les ha enseñado les sirva para la vida, les sirva para el trabajo, para lo que hagan. El tenis me enseñó muchas cosas. La primera cosa que me enseñó es que nunca te puedo decir que no lo puedes lograr. Lo otro que me enseñó también es que si vos tenés una convicción de que lo podés hacer, no tengas duda que lo vas a lograr. Esa convicción me la enseñó ese chico que está en la foto, que es Diego Junqueira. Diego no tenía aptitudes para jugar. El tenis, la naturaleza no le había dado nada. Nada. Era muy bajito, rellenito. Lo único que tenía era un corazón grande como esta sala y una cabeza que era una cabeza dura total.
El tipo quería jugar al tenis. Quería jugar al tenis. El papá le decía, mirá, Diego, es muy difícil, no lo vas a lograr. Yo me preguntaba y decía, este pibe, no, es imposible que juegue al tenis. Pero tenía una garra y un corazón que es inimaginable. Yo creo que cuando pongo de ejemplo a los chicos, los jugadores, y lo vemos a Del Potro jugando hoy el Master y a Diego, que no lo vio nadie jugar, o muy pocas veces digo, Diego es el ejemplo porque es el más común de todos. Es alguien normal que quiso jugar al tenis y realmente lo logró. Si contamos los pasos que Diego dio jugando al tenis, corriendo, yo creo que doy 5 vueltas al mundo tranquilamente. Corrió muchísimo ese chico para jugar al tenis. También me enseñó que lo que no te puedo dar, no te lo puedo quitar. Y lo aprendí de la forma más difícil. A los 17 años, Juan Martín estaba 50 del mundo, era un fenómeno, lo es, era un crack. Y había que decidir qué hacíamos con su carrera, con él. Hablamos con el padre y yo le planteé que él necesitaba un entrenador con experiencia. Yo nunca había estado en los lugares más altos del circuito. Y la realidad que es una decisión que me costó mucho tomar. El tenis nos hace un poco egoístas. Y el ego mío decía, no lo puedo dejar. Durante mucho tiempo estuve con él, 10 años de mi vida con él, y no lo puedo dejar. Pero yo sabía que yo no podía hacer experiencia con él. Era demasiado bueno. Era demasiado bueno. Y entonces hubo que tomar una decisión. ¿La decisión cuál fue? La decisión fue que se fuera a Buenos Aires a entrenar con Franco Davín. Mi idea era seguir nuestros principios, los principios de la academia. Y había una persona que esos principios los tenía claro, porque había entrenado con nosotros. Y yo lo había visto por primera vez y era el que me había inspirado a mí a jugar, que es Franco Davín. Hoy está con él, creo que no me equivoqué. Creo que la decisión de ese momento fue correcta. Lo que sí les puedo decir es que me sacaron un hijo. Me sacaron un brazo porque tomar esa decisión y tomarla yo sin que él me diga me quiero ir y haberle dicho andate fue terrible. Pero mucha gente me pregunta qué pasó con Juan Martín, por qué no seguí con él. Y hoy les cuento la real verdad. Eso fue lo que pasó. Creo que es parte de lo que el tenis me enseñó, que si yo no puedo darle lo que necesita, tengo que conseguir a alguien que se lo dé. ¿Qué es el éxito en el tenis? Todo el mundo dice, ¿qué es el éxito en el tenis? Hay mucha gente y muchos padres que se creen que el éxito del tenis es que el hijo sea campeón a los 12 años, o que el chico sea campeón a los 14 o a los 16. Y se equivocan, el éxito no es eso. El éxito es que el jugador termine jugando al tenis, que termine viviendo del tenis. Conozco muchos campeones argentinos, muchos campeones sudamericanos, muchos campeones mundiales de 12 y de 14 años que nunca lograron jugar al tenis. Pero sí conozco gente que se esforzó, que trabajó, que creyó en él y que con mucho trabajo y mucha humildad logró su objetivo. El éxito del tenis es eso, es vivir del tenis, no es ser campeón. El campeón es cuando es profesional. El éxito es imponerse ante la adversidad. Es cuando te dicen que no lo puedes hacer, lo lográs. El éxito es levantarte cuando te caes. Eso es lo que nosotros inculcamos en el club como éxito. El éxito es todos los días levantarte e ir a jugar al tenis. Porque estás venciendo una batalla contra algo que te dice que no lo puedes hacer. ¿Sí? El hambre del campeón es las ganas de superarte, las ganas de ver, las ganas de luchar. En el tenis hay que aprender una cosa. Que en el tenis se pierde mucho. Para aprender a perder, para aprender a ganar, primero hay que aprender a perder. Y eso lo sufrió Juan Mónaco. Yo con Juan Mónaco me equivoqué. Juan Mónaco tenía 12 años, ganaba todos los campeonatos nacionales que se le ponían adelante. Y cuando empezó a pasar de categorías, que se empezó a jugar un poquito más de nivel, empezó a perder. Y automáticamente dejó de jugar. Estuvo 3 meses sin jugar, pero bueno, Juan se impone siempre ante la adversidad. Así que vuelve. Y como siempre lo hizo, volvió. Y después que volvió, eso me enseñó a que yo me había equivocado, no él. Yo me había equivocado porque no había hecho que él perdiera. Con Juan Martín no me equivoqué.
porque lo hice jugar siempre en categorías superiores. Juan Martín siempre jugó, con 10 años jugó en 14 años, con 12 jugó en 16. Y realmente, Juan Martín, el primer torneo grande que gana, lo gana a los 15 años, a los 14 años. Pero antes perdió siempre. Y la realidad es que él lo sufrió porque me decía, ¿por qué tengo que jugar esto? ¿Por qué no puedo jugar la categoría inferior y ganar? Yo le decía, no, mirá, vamos a jugar acá porque la exigencia es mayor. Nada más. Y él siempre lo aceptaba. Tuve muchas críticas y eso me ayudó a ser mejor entrenador. Cuando Juan Martín jugaba, era un crack. Alguien que era, nunca se había visto algo, un jugador tan grande que jugara tan bien. Tuve críticas con respecto a su desarrollo. Yo, un entrenador tan joven, ¿cómo podía desarrollar a alguien tan bueno? Había grandes academias en el mundo y estaba en Tandil con un entrenador que no conocía a nadie. También intenté que Juan Martín jugara de otra manera a lo que juegan los argentinos. Los argentinos jugamos en polvo de ladrillo y Juan Martín juega en cemento. Fui criticado por eso. También fui criticado porque jugaba con golpes demasiado rectos y fui criticado por eso. Pero lo más importante de eso fue que yo estaba convencido de lo que quería hacer. Yo estaba convencido de que ese era el camino correcto. Y la verdad que el éxito que tuvo Juan Martín fue lo que a mí me dio la posibilidad de decir, gracias a insistir y trabajar, lo pude desarrollar. Pero creo que las críticas son muy constructivas. Cuando uno lo critican y le dicen no va a suceder y uno tiene ganas de que suceda, creo que lo más importante es intentarlo. Teníamos el objetivo de que Juan Martín fuera profesional y que fuera un jugador distinto, y lo logramos. Yo siempre que charlo con amigos y muchos me dicen, Del Potro es un pecho frío, no sé si lo habrán escuchado, o Pico tendría que ganar más partidos de los que gana, o por ahí está más enfocado en otras cosas, como tener una novia muy linda, y que debería ganar más torneos, y que la verdad que podrían ser mejores. Y yo los invito a mis amigos a valorar lo que hacen estos chicos, porque es muy difícil estar dentro de los 5 mejores de lo que uno hace, o dentro de los 50, o dentro de los 100. Entonces, cuando me junto con mis amigos y me comentan estas cosas, yo les digo, ok, vos sos abogado, ¿cuál es tu ranking? ¿Sos el mejor de Tandil? ¿Sos el mejor de Buenos Aires? ¿Sos el mejor de Argentina? Yo conozco 2 o 3 abogados, no te conozco a vos de nombre. Lo mismo con un albañil, lo mismo con un arquitecto. Entonces, es muy importante que valoremos lo que hacen los demás, porque realmente si uno valora lo que hacen los demás, uno se aprende a valorar a sí mismo. También hemos tenido, en esta época, tengo generaciones de chicos distintos. Son chicos que son fácilmente aburridos, se aburren muy fácil. No luchan, dejan de hacer las cosas enseguida. Y eso nos está pasando en el club. Entonces, yo siempre cuento estas anécdotas. Yo lo mandaba a Mariano Zabaleta a hacer frontón. Si alguien no sabe lo que es, lo explico rápidamente. El frontón es una pelotita, una pared, y pegarle a la pared solo como un loco durante mucho tiempo. Y yo a Mariano Zabaleta le decía, Mariano, tenés que ir a hacer 40 repeticiones de drive o de un golpe. Y Mariano iba y las hacía. Pico Mónaco iba y las hacía. Juan Martín ya me preguntaba, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo se lo explicaba muy bien, y entonces él iba y las hacía. Hoy mando un chico al frontón y me pregunta, ¿por qué tengo que hacer esto? Y yo le explico, y me dice, no, es aburrido. Y le digo, no, te va a servir para tu tenis, ok. Entonces el chico va y hace 20, porque se aburre. Y viene y me miente porque me dice que hizo 40. Entonces nosotros tenemos que empezar a luchar con esas cosas y tratar de decirles que están equivocados, que lo más lindo de todo esto es intentar. Lo más lindo del tenis, lo más lindo que te da el tenis es intentar, porque en el tenis, no sé si ustedes saben, que se pierde mucho más de lo que se gana. En el tenis, el error, errar,
y fallar es constante. El que no sabe, el que no aprende que errar es parte del juego, se equivocó de deporte. Porque el tenis es básicamente errar mucho. Entonces, esas cosas a nosotros nos cuesta mucho hoy en día inculcarle a los chicos, que es el desafío que tenemos nuevo. Pero lo estamos intentando y vamos a tratar de seguir sacando jugadores, que es la idea. A mí me gusta decir que en Tandil nosotros somos una fábrica de sueños. Que todos los chicos que vienen a la escuela a aprender, a perfeccionarse, a tratar de ser jugadores de tenis, sueñan con ser jugadores. Y tienen cosas con que soñar. Tienen muy buenos espejos, muy buenos referentes. Lo tienen a Mariano Zabaleta, lo tienen a Pico Mónaco, lo tienen a Diego Junqueira, lo tienen a Machi González, y sobre todas cosas lo tienen a Juan Martín. Esos espejos hacen que ellos crean que lo pueden lograr. Están en el mismo club que jugaron ellos, con los mismos entrenadores que tenían ellos, en el mismo lugar donde ellos estuvieron toda su vida, entonces para nosotros es bastante más fácil lograrlo. Yo tuve la oportunidad de estar con un chico que una vez tuvo un sueño, que volvimos de un torneo internacional que le había ido bastante bien, y llegamos a la casa y nos juntamos y nos sentamos juntos y dijimos, ok, vamos a proyectar a largo plazo. Le digo, ¿qué es lo que te gustaría ganar? No, me gustaría ganar un torneo el mes que viene. No, le digo, a largo plazo. Soñá, a largo plazo. Me gustaría ganar el US Open. Digo, bueno, anotémoslo. Y lo anotamos en un papel. Y ese sueño se cumplió. Juan Martín del Potro ganó el US Open. Y cuando él levanta la copa, en ese momento para mí, fue la cosa más hermosa que me pasó en mi vida. Después del nacimiento de mis hijos y de formar mi familia, creo que personalmente y profesionalmente fue la cosa más importante que me pasó en mi vida. Y le digo, ¿qué más? Digo, soñá, ¿qué más? Y me dice, quiero ser el número uno del mundo. Digo, bueno, vas a tener que trabajar duro para eso. Y bueno, hoy está trabajando duro, hoy a la noche juega. Vamos a tratar de que lo logre. No tengo ninguna duda que Juan lo va a lograr, porque es un chico que soñó que podía, que soñó que quería, y que yo siempre digo, cuidado con los que sueñan, porque los que sueñan lo pueden lograr. Muchas gracias.